Good evening, everyone. I'm glad you were able to take the time out of your evening to be here. Welcome, fifth grade parents, to Keep Middle School presentation for your incoming sixth grade student. It's the home of the captains. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos aquí. Soy el principal, Mr. Williams, y gracias por estar en este taller para la transición de quinto a sexto grado. Okay. Cada vez que entras a las puertas de la escuela intermedia, estás a un paso más cerca a la universidad. El año de graduación de su clase va a ser el 2028. Y ahora le vamos a presentar un video porque sabemos que pues, no pueden ver la escuela así en persona, pero por lo menos para que tengan una idea de cómo es la escuela. Así que vamos, espero que disfruten este video. Hola, ¿cómo estás? Me llamo es señor Mather. Bienvenido. Voy a hablar en inglés porque mi español no es perfecto. Here's our Red House staff with phone numbers. Aquí está el personal de la Casa Roja con todos los números de teléfono. This is all on the Keith Middle School website. Y todo esto está en la página de internet de la escuela. Sixth grade is located on the third floor, which is the top of the building. El sexto grado está localizado en el tercer piso de la escuela. Most sixth grade classes are taught by two teachers. Las clases de sexto grado las enseñan dos maestros. They work in a team where one teacher teaches English and social studies, the other math and science. Trabajan en equipo donde una maestra da la clase de inglés y estudios sociales y la otra matemática y ciencia. Bell-to-bell instruction means that you need to be ready to learn when you enter the classroom. Instrucción de campana a campana significa que tienes que estar listo para aprender cuando se te dan las instrucciones. Teachers will most often introduce the lesson and then expect students to show that they know the concept, which is called gradual release model. Los maestros introducen lo que se va a enseñar en el día y luego esperan que los estudiantes usen el modelo instruccional para completar el trabajo. Teachers will design their lessons based on student understanding, so it's very important for students to ask questions if they don't comprehend something. Las maestras diseñan su lección del día dependiendo de lo que los estudiantes vayan aprendiendo, así que es bien importante que los estudiantes hagan preguntas en la clase para ellas saber bien cómo van y qué le va a seguir enseñando. Best practices on the slide, close reading, higher order thinking questions, and accountable talk. Those are teaching techniques that are taught, that are used in the elementary school and in the middle school. Mejores prácticas son lectura de cerca, preguntas para ver cómo está el pensamiento, y conversaciones. Estas son técnicas que usan las maestras en la clase. Captain's code. Be safe, be respectful, and be responsible. If you are doing these things, we have positive incentives or rewards for students that we see doing the right thing. Es el código de nuestra escuela, el código del capitán. Esté seguro, respetuoso y responsable. Nosotros usamos el modelo de PBIS, que es el sistema de intervención de comportamiento positivo, donde se le dan premios a los estudiantes que siguen el código de la escuela. Captain's character. It's our belief that in order for students to become confident, creative, and capable, we have to have a safe, respectful, and responsible environment for them to thrive. And so that's why day in and day out, we instill students to be confident, creative, and capable. Estas son las características que la escuela quiere que cada estudiante tenga como capitán, que sea capaz, creativo, seguro de sí mismo. Y esto va a la par con el código de la escuela, que es estar seguro, ser responsable y ser respetuoso. As Mr. Mather said, it's very, very important and vital to us that Keith Middle School is a safe,
respectful environment where students are responsible every single day for their behavior and how they act toward one another. Como dijo el señor Mather, es para nosotros bien importante que los estudiantes sigan el código, se mantengan seguros, respetuosos y responsables a través del día escolar. Therefore, we do have high expectations and we have rules, classroom rules, rules in the hallway, cafeteria, bathroom, the school grounds, and behavior during assemblies and in the gym, because we want to make sure the students are safe, free of being bullied, free of being physically harmed, because we want students to thrive academically. Therefore, we have to make sure that all of our spaces are safe. And we need parents to make sure that they're on the same page and supporting us in this effort. Entonces, es por eso que nosotros tenemos diferentes expectativas en las diferentes áreas de la escuela. Por ejemplo, en el salón de clase hay unas expectativas, en los pasillos, escaleras, en la cafetería, en los baños, en los jardines, en la asamblea. Y es también bien importante que los padres colaboren con nosotros, trabajemos en equipo para poder ayudar a que nuestros estudiantes actúen de una manera que sea segura, responsable y respetuosa, siguiendo todas las normas de la escuela. Safety and security is number one for us here at Keith Middle School. Therefore, we have two security officers full-time every day. It's not the same thing as a school resource officer or a police officer, but it's security officers that are here to support students in doing their very best with behavior. Entonces, la seguridad es algo primordial para nosotros. Por eso contamos con dos oficiales de seguridad. No son policías, son oficiales de seguridad que ayudan también, apoyan a nuestros estudiantes para que estas expectativas que tenemos en las diferentes áreas se puedan seguir. This is a Keith Captain's coupon, which can be given by staff for students that are showing respect, responsibility, and safety in the school. Esto que ven en la pantalla es el cupón de capitán que lo reciben los estudiantes que están siguiendo las expectativas de ser respetuosos, responsables y seguros en las diferentes áreas de la escuela que mencionamos, que son el salón, las escaleras, pasillos, cafetería, las áreas de la escuela y cuando estamos reunidos en alguna área. Keith's coupons can be used in the school store and in teachers' classrooms. Estos cupones los pueden usar en la tienda de la escuela o también lo pueden usar en el salón con la maestra. Students that have perfect attendance have coupons entered into raffles. Once a month, we pull for students of the month. Entonces, los estudiantes que tienen asistencia perfecta, nosotros tomamos los cupones y los ponemos como en una rifa y así sacamos ganadores y también escogemos al estudiante del mes. Espero, we hope to have dances, field day and other special events next year, depending on COVID regulations. Y esperamos que para el nuevo año escolar podamos hacer bailes, el field day o el día de campo y otros eventos especiales dependiendo de las regulaciones que se establezcan por el COVID. Here at Keith Middle School, we do have high expectations around electronics and students not carrying electronics while here on site. Tenemos expectativas muy altas sobre lo que son los aparatos electrónicos y de no tener estos aparatos encendidos dentro de la escuela. We prefer them not to bring a cell phone to school or iPods, which don't really exist anymore. They're not allowed to have earbuds in or headphones while in their class or in the hallways. Students know that if they do bring them into school that they need to be turned off and put in their backpack, and once they get to their lockers, they should be put in their locker. Preferimos que no se traigan teléfonos a la escuela, ni iPads, ni los auriculares, pero si los traen, una vez entran a la escuela, estos tienen que ser apagados, deben ponerlos dentro de su mochila o su bulto, y luego eso lo van a poner en el locker, y es la expectativa de que no se haga el uso de celulares dentro de la escuela. The purpose of this is to decrease distractions that students have during the school day.
We only have them for 6 hours, and we want to make sure that we can, you know, impart as much knowledge as possible. And a cell phone will only distract them with text messaging, social media, and what have you. El propósito de esto es para así evitar cualquier distracción. Solo tenemos a los estudiantes por 6 horas en el día y queremos que ese tiempo sea usado para educación. Entonces queremos evitar cualquier distracción. Los celulares son una distracción porque van a querer estar en la media social, van a querer estar buscando cosas en su celular y por eso preferimos que estos no se usen dentro de la escuela. If a parent ever needs to reach their child, they can always call the school, email the school using the staff directory on the Keith Middle School website, or even come to the school if they want to communicate with their child. Also, if their child wants to speak to them, they can always ask to go to the Red House office and use the phone. If they are sick, they'll end up going to the nurse, and the nurse will end up calling the parent to come pick them up anyway. So there is no need for a student to have a cell phone in school because parent can communicate with the school, and if the child needs to communicate with the parent, we can make that happen as well. Entendemos que quizás los padres se quieran comunicar con el estudiante, pero para eso tenemos varios canales. Pueden llamar directamente a la escuela. En la página de KIF tenemos el directorio de nuestro personal y ahí pueden encontrar los números de teléfono y también las direcciones de correo electrónico de los maestros, y esto es una manera que se pueden comunicar. También sus hijos van a tener acceso al teléfono si ellos le piden al maestro, ¿verdad?, que necesitan comunicarse con sus padres, pues pueden usar el teléfono de la oficina, o si es que se sienten enfermos, ellos pueden pedir ver a la enfermera y la enfermera le va a dejar usar el teléfono, y si hay que dejar que el niño lo vayan a recoger, pues se le va a informar. The school day starts for students at 7:50 and ends at 2:45. El día escolar empieza a las 7:50 y termina a las 2:45. If a teacher wants to speak to a student, or a student wants to speak to a teacher, we call that a seventh period, because they have the opportunity to speak to the teacher from 2:35 to 2:45. Si un estudiante quiere hablar con la maestra o la maestra quiere hablar con el estudiante, vamos a usar lo que nosotros llamamos el séptimo periodo, que es el periodo entre las 2:35 a las 2:45. Esos 10 minutos el estudiante se puede quedar y tener la conversación con su maestro. Our first dismissal is at 2:35. Second dismissal, 2:45. La primera salida es a las 2:35 y la segunda salida a las 2:45. If students do not complete schoolwork, their teachers can keep them after to finish the work. Si los estudiantes no han completado el trabajo del día, el maestro puede pedirle al estudiante de que se quede esos 10 minutos para terminar el trabajo. But the teacher will communicate with the parents first. Pero el maestro le va a dejar saber a los padres primero. In order for a student to excel at Keith, we need to have the parent partnership. Para que el estudiante pueda ser realmente exitoso en la escuela, necesitamos la colaboración de los padres. We do have after school programs if students need help with academics. También tenemos programas después de la escuela por si los estudiantes necesitan ayuda con las clases académicas. Those programs run 2:45 to 4 o'clock. Y esos programas corren de 2:45 a 4 de la tarde. Some more sixth grade staff that we didn't mention. Y este es otro personal que no mencionamos antes, de sexto grado. Officer Reedy is our SRO, and he has visited a lot of the students in the elementary schools. El oficial Reedy es nuestro oficial recurso de la escuela. Y él también ofrece mentoría aquí a los estudiantes, le da mucho apoyo. Ms. Sanaa is our Ross Housing Coordinator. Ms. Sanaa es la coordinadora de vivienda de nuestra escuela. Ms. Dias is located in the Family Engagement Center, and she is our parent liaison. Ms. Dias está localizada en el Centro de Participación Familiar y ella es la especialista de participación familiar.
And Mr. Pinto and Mr. King work security for the school, and Mr. Vaderos is a behaviorist. Y el señor Pinto y el señor King son los oficiales de seguridad, y el señor Viveros es el que está encargado de la conducta. Health forms will be mailed to all households. Vamos a estar enviando formularios médicos a todos los hogares. You can also find them on the Keith Middle School website. Pero también las pueden encontrar en la página de internet de Keith Middle School. We have two nurses that work full-time, Ms. Mello and Ms. Eldridge. Tenemos dos enfermeras que trabajan a tiempo completo, la señora Mello y la señora Eldridge. Their phone numbers are also located on the Keith Middle School website. Y su número de teléfono también los pueden encontrar en nuestra página de web de la escuela. Students cannot start school until the health form is complete. Los estudiantes no podrán comenzar la escuela hasta que estos formularios estén llenos. The Keith Middle School Unified Arts refer to the classes that are not taught by their team of teachers. El programa de arte unificado se refiere a las clases que no las enseña los maestros regulares de los estudiantes. Every student will have phys ed, music, health, and art. Todos los estudiantes van a tener educación física, música y arte, y salud. We also offer research and technology, which gives students computer-based skills. También ofrecemos investigación y tecnología que le ayuda a los estudiantes a obtener destrezas en las computadoras. And we also offer foreign language in 7th and 8th grade for Spanish speakers to learn the proper grammar. Para los grados séptimo y octavo también ofrecemos el idioma extranjero que para nuestra escuela es el español. Pero también para las personas que hablan español, los estudiantes que hablan español pueden aprender la escritura y la gramática en esa clase. So Keith Middle School offers a variety of after school programs and sports. La escuela ofrece también programas extracurriculares que son después de la escuela. For sports, we offer soccer, basketball, flag football, volleyball, and girls running. Para deportes ofrecemos lo que es el fútbol, el baloncesto, el fútbol americano, el voleibol, y tenemos un club de niñas que hacen corren. For after school programs, we offer drama club, honor society, the student council, yearbook club, there's cheerleading, we have the garden club, math counts, we have chess club, and a variety of other clubs. Y entonces, para otros programas después de la escuela, tenemos el club de drama, la sociedad de honor, el consejo de estudiantes, el yearbook, que es el libro que se hace para todo el año, geografía mundial, tenemos lo que son las cheerleaders o animadoras, baile, un club de jardinería, club de matemáticas, club de escritura, el club de trenes, donde se hacen modelos para trenes, ajedrez, el coro, robótica, y también tejido. So I first want everybody to know the definition of bullying, because it is the law in schools that we cannot allow any form of bullying. And if you could just read that definition. Entonces lo primero que me gustaría hacer es explicar lo que significa bullying, que es acoso, para que tengan un mejor entendimiento, porque el antiacoso es una ley. Entonces, acoso es comportamiento agresivo no deseado entre niños en edad escolar que implica un desequilibrio de poder real o percibido. El comportamiento se repite o tiene el potencial de repetirse con el tiempo. So the definition of bullying is unwanted, aggressive behavior among school-age children that involves a real or perceived power imbalance. The behavior is repeated or has the potential to be repeated over time. And here at Keith Middle School, it is not tolerated. Él acaba de leer la definición de que le leí sobre lo que es el acoso, y está explicando que en Keith Middle School no toleramos el acoso. So forms of bullying, especially nowadays, are electronic or cyberbullying, social media,
well, the, through the use of cell phones, text messaging, and a variety of other social media platforms, and using other peers or third-party bullying, all of which are not tolerated. Hay varias maneras en las cuales se puede acosar. Se puede ser escrito, verbal o electrónico, que es lo que se llama el cyberbullying o ciberacoso. Pueden estudiar, usar las redes sociales, pueden usar celulares a través de textos o pueden usar otros compañeros, pero una vez más, no, esto no se tolera en nuestra escuela. With cyberbullying, it's very important that parents and students understand if bullying goes on over cell phones through social media outside of school, and but it involves a student in school, it's a school issue. Bien, importante recalcar que en lo que se trata el cyberbullying o ciberacoso, si los estudiantes están usando las redes sociales fuera de la escuela para acosar a otro estudiante, ya esto lo convierte en un asunto de la escuela. So getting ready for middle school. Preparándonos para la escuela intermedia. Does it require registration? No. You'll no se requiere automatically transferred. No se requiere registración. Vamos a transferir los estudiantes automáticamente. How do I know what school my child will be attending? You'll find out through the mail. And unless you move out of the Keith Middle School District, you'll be coming to Keith Middle School. ¿Cómo sé que a qué escuela asistirá a mi hijo? Siempre que estén en el distrito, será para Keith Middle School, de acuerdo a la dirección. Okay, perdón, van a recibir una carta en el correo donde se le va a decir qué escuela le va a tocar. And when does my child start middle school? The calendar will be updated for next school year over the summer, and that will be on the New Bedford Public Schools website or the Keith Middle School website. ¿Cuándo comienza mi hijo la escuela? El calendario escolar va a salir en el verano y luego se va a postear en la página de New Bedford Public Schools con la fecha y ahí sabremos entonces cuándo comenzará la escuela. So what supplies do I need to buy for my child on the first day of school? All they'll need for the first day of school is notebook, pen, and pencil. After that, or on that first day, they'll find out exactly what the teachers are expecting for them to have for the following days. ¿Qué útiles escolares necesito comprar para el primer día? Solo lápiz y libreta. Luego de ese primer día, los maestros quizás le tengan algo adicional que tengan que comprar, pero se le notificará a través del maestro. Where should I call for more information? That would be the Family Engagement Center. Ms. Portolatin will talk more about that in the following slides. Next ¿Dónde slide. Debo llamar para obtener más información? Puede llamar al Centro de Participación Familiar y yo en los próximos slides le voy a dar más información de nuestro centro. So how can families help their children? Families and school staff equal student success. It is important that there is regular communication between you and us at the school. ¿Cómo pueden las familias ayudar a sus hijos? La familia más la escuela es igual al éxito estudiantil. Es importante que haya esa comunicación entre la escuela y la familia para que su hijo pueda ser exitoso. Keep the lines of communication open. We use Class Dojo. I send robo emails, robo phone calls, and we also keep our website updated regularly. And I do a weekly principal's parent update. So there is plenty of information, but it's important to make sure that you're on the lookout for it and that you read it or go through it carefully. Manténganse en constante comunicación. En la escuela usamos varios canales para comunicarnos con los padres. Utilizamos la aplicación Class Dojo. También nos podemos comunicar a través de correos electrónicos o llamadas. O mensajes de texto, o también pueden usar la página de nuestra escuela, keith.newbedfordschools.org. También tratamos de poner la información al día en nuestra página, pero es bien importante que todo lo que se envíe, ustedes lo revisen y verifiquen la página de nuestra escuela regularmente. So, stay on top of your child's class schedule. Manténgase al tanto del horario de las clases de su hijo. Learn with your child about the school rules. And help your child to stay organized. Those are all vital, vital things to do for your child to be successful. Aprenda con su hijo sobre las reglas de la escuela y ayude a su hijo a mantenerse organizado. Estas dos cosas son muy vitales para que sus hijos sean exitosos en la escuela.
Entonces, mi nombre es Yalisa Puerto Latín. Como les dije al principio, yo soy la coordinadora wraparound de la escuela y yo trabajo en colaboración con la señora Díaz en nuestro centro de participación familiar. El centro está ubicado en el primer piso de la escuela, en el salón 118. Tenemos una extensión directa para que se puedan comunicar con nosotros, es la 30529. Nuestro horario es de lunes a viernes de 8 a 4. El martes tenemos horario extendido de 10 a 6 de la tarde. Algunas de las cosas que nosotros podemos ayudarlos en el centro es a oportunidades educativas para las familias. Se ofrecen diferentes talleres a través del año. Los podemos conectar a diferentes recursos en la comunidad. Ayudamos con alimentos, útiles escolares, ropa. Ponemos referidos para diferentes servicios. También ofrecemos clases de computadora. Tenemos computadoras en el centro que ustedes pueden utilizar, ya sea que necesiten llenar alguna aplicación, aplicar para trabajo, hacer su resumen. Todas esas son cosas que aquí en el centro los podemos ayudar, así que esperamos que pronto poder comunicarnos con todas nuestras nuevas familias.